Hola, muy buenas tardes. En vísperas del aniversario 65, del nacimiento de una de las instituciones culturales más importantes de la revolución, hablo de la Imprenta Nacional, el 31 de marzo de 1959, hemos querido inaugurar en nuestra mesa redonda un espacio que cada vez que podamos vamos a intentar eh, completar, llenar. Eh, asombrar a nuestra teleaudiencia, ojalá, con libros, libros testimoniales que dan cuenta de estos 65 años de la revolución. Y hemos elegido comenzar por un libro que fue, digamos, que el suceso editorial de la Feria del Libro este año. Uno de los sucesos editoriales, sobre todo, al principio de la revolución, porque al principio de este año, porque se conmemoraba justamente 65 años, de que Fidel Castro pronunciara esta frase la revolución comienza ahora posiblemente el enigma más profundo para esa generación que creía que el primero de enero de 1959 terminaba la revolución su autora Georgina Leiva Pagán Gina es mi invitada esta tarde, gracias Gina por aceptar la invitación. Ella es esposa y compañera de luchas del más longevo de los comandantes del ejército rebelde, el comandante Julio Camacho Aguilera. Todos tendrán noticias de él porque hace muy poco fue noticia en el país que cumplió 100 años. 100 años en, el que, en los que una buena parte de ellos, más de la mitad, lo ha acompañado esta mujer, aunque para todo el mundo es Gina. La mujer de Camacho. ¿Por qué? Si fue guerrillera, si fue clandestina, si estuvo a la par que él, que su hombre, que su compañero de vida, ¿por qué Gina ha estado un poquito en la sombra? Y entonces me di a la tarea de buscar sus libros, porque quizás es ella la que ha recogido en testimonio la vida de esta pareja, que es un poco la vida de la revolución cubana. Si me permite, voy a entrar a ella a través de sus libros, Gina. Buenas tardes, ¿cómo no? Bueno, Gina es una gran conversadora y ustedes saben que yo tengo ese problema también, así que yo les invito a acompañarnos y quizás también a ustedes hacerse junto con nosotros algunas preguntas sobre la historia de esta mujer que no aparece en los reportajes de televisión más que detrás de su compañero o al lado de él y sin embargo es una de las grandes testimoniantes de la Revolución Cubana. Acompáñenos. Vamos a preguntar, Gina, ¿quién tiene la culpa de que siempre hayan visto a la mujer de Camacho y no a Gina, a Georgina, a la guerrillera, a la clandestina, a la que podría ser también comandante del ejército rebelde si se fueran a medir su, eh, sus méritos en la lucha revolucionaria? Yo pienso que mmm, yo soy parte de una generación que arrastra todavía conceptos de machismo muy arraigados dentro de la sociedad y dentro de nosotras mismas, porque nosotras somos parte de, ese, de esa historia social que la figura principal era la masculina. Sin embargo, cuando yo tengo conciencia de, de, mi, de mis padres, cuando yo nazco, mi papá tiene 50 años. Mi mamá está alrededor de los 25. Pero la figura de mi mamá era siempre opaca. Era, la, era una gran lectora, era muy trabajadora, era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Sin embargo, ella no, no era dueña de nada. Ella era una acompañante. Después, yo soy la que. Le doy esa categoría. Me doy cuenta que es nuestra sociedad no ha creado así las mujeres marginadas, la mujer detrás. Yo luché mucho por decir al lado, pero eso nadie lo entendía. Yo decía, no me digas atrás, ponme al lado. <laughs> Creo que era un deber de todos nosotros luchar por ese paso hacia adelante en la sociedad, en la conciencia, de todos nosotros, porque nosotras mismas veíamos en la figura masculina lo óptimo, el que lo había hecho todo. Al que había que seguir. Al que había que seguir y al que había que eh, eh, exaltar sus méritos. Pero ellos nunca exaltaban los méritos de la madre, de la. De Era como la que, el deber, hace. que había sí, que cumplirlo. Hay y, que cumplirlo y, y eso es. está. Ahora. Por eso Gina escribió todos estos libros. Voy a empezar por el primero. Bueno, el primero creo que es el de Guanacavive, ¿no? Mira, el primero es normas de conducta social. Este que está aquí, este librito. Este libro lo, lo empezamos a hacer en los años 80, producto de todo un problema que había en la sociedad con la juventud y los malos hábitos. Y entonces, Camacho crea una comisión polivalente de intelectuales, de personas bien preparadas para que hicieran eh, un folleto para orientar a la, a la juventud. Ese folleto no prosperó y estuvo guardado en una gaveta mucho tiempo por diferentes razones. Y un día yo le pedí permiso a Machadito para que me autorizaran. Eh, Publicar esas normas. Sí. Pero ya en eso yo voy para Santiago de Cuba y en Santiago de Cuba creo yo una comisión de universitarios y qué sé yo, para que hicieran una evaluación de aquellas normas que habíamos iniciado en La Habana. Quiere decir que ese libro está avalado por personas. Pero no que, ha sido utilizado nunca, digamos, no. en la educación cubana no es usado. No. Quizás hay normas de conducta que envejecieron. Yo creo que al contrario. Esas normas eh, daban una pauta a seguir. Eran una, y eh, ya lo dice, normas, no okay. quiere decir que fueran rígidas. Eh, rígida. Me costó mucho trabajo buscar conceptos de moral, de cívica, de cosas. Pero Me, siempre tuvo el bichito de la, de la escritura. Fue. Siempre sintió necesidad de escribir. ¿Cuándo es que empieza a escribir? ¿A qué edad debuta la escritora que ya tiene cuatro libros? Mira, nosotros estamos en la Unión Soviética con Embajador Camacho y siempre en estos, estas misiones uno tiene un poquito más de, de, tiempo. de tiempo para escribir, para hacer otras cosas. Yo tenía un compromiso con mi provincia Guantánamo. La nuestra. La nuestra. Porque creé, había visto muchas publicaciones que no dejaban ver todo el esfuerzo guantanamero en las luchas reivindicativas del movimiento obrero, de los movimientos campesinos, de tantas cosas de gran valor. Del 30 de noviembre. Que había tenido la provincia. El 30 de noviembre se distorsionan realmente todo el esfuerzo que se había hecho y no, no se le daba a Guantánamo, y creo que todavía estamos todavía. en deuda con Se Guantánamo. celebra mucho en Guantánamo, en Ermita. No, lo están celebrando ahora, el segundo frente en Santiago de Cuba. Claro. Y entonces yo creo que Guantánamo todavía está esperando su hora. por su entrevista. <laughs> yo, bueno, <laughs> la hemos hecho algunas veces, pero es muy interesante porque yo escuché al general de ejército. Eh, Raúl Castro decir más de una vez, y lo he leído también, sí. que Guantánamo fue en realidad la capital la del segundo capital frente, del segundo porque frente. fue quien más personal aportó a ese frente armas, etcétera. De todas maneras, yo quiero seguir por el libro, ya que la motivación es el libro. Resulta que este libro me motiva, la revolución comienza ahora, pero es que este libro empieza donde termina el anterior. Después de normas de conducta social. Usted escribió Guanacabive o yo, compiló. Yo, yo escribo Guanacabive, porque Guanacabive es, es un lugar también que casi estaba eh, olvidado del entorno cubano en el capitalismo. Es la revolución la que rescata a Guanacabive de todo su atraso, de todo su olvido. Y yo empiezo a hacer unas memorias uh -huh. cuando llega. Eh, ya ustedes un, estaban trabajando en Guanacabíbe. Estábamos trabajando Usted en Camacho, es decir Ya yo había trabajado en la Unión Soviética eh, el libro Guantánamo. Ya yeah. yo lo estaba redondeando porque veía que, que Guantánamo, que los guantanameros estábamos en deuda histórica con Guantánamo. Y empecé a trabajar este libro. Pero cuando llego a Guanacabíbe esto, me, me consagro en, este, en esta historia de la. de ese lugar único. Sí, y que tenía mucha historia desconocida. Eh, Guanacabibe tenía trochas, cuando las trochas eh, mambisa habían sido, o mejor dicho, español, habían sido tan históricas, y, y nosotros teníamos en Guanacabive una trocha que Maceo eh, Trancito, sí. la, 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 abrió. la abrió la abrió y llegó hasta la jaula. Y era una trocha totalmente desconocida para los que estudiábamos historia. No sabíamos ni que de su existencia. Y vimos que era una gran trocha, era una trocha, trocha muy fortificada, que además por Guanacavive se habían producido muchos desembarcos mambices de gran valor. Y como Maceo también estaba al tanto de esos desembarcos mambises, uh -huh. cuando está en Mantua. Y hay muchas cosas interesantes de esos Además su de tener una flora y una fauna extraordinarias, ¿no? Entonces busqué ayuda de, de personas que conocían bien, especialistas en flora, en fauna. Hicimos entre todos un, un libro que a mí me gusta mucho. Ese libro es. Es extraordinario. No sé si en ese libro está el secreto de que Camacho haya cumplido 100 años con tanta salud y usted 93. Porque eso sí. aquí en el estudio pregunté, calculen la edad de Gina y todos se quedaron cerca de los 80. Pero no. <laughs> y por ahí alguien para lisonjearme me dijo que 70. <laughs> 93 años, con esa mente, yo digo, tiene que ser en Guanacabí, que las aguas, que, lo, que los alimentos, que, lo, que el, el, el medio ambiente, todo es tan noble, ¿no? Ahora, esto empezó, recuerdo que usted me dijo una vez conversando, que había empezado a escribir a los 70 años, es decir, no es que es una cosa que hizo toda la vida. Leer sí, pero escribir. A mí, no. a mí me gustó, eh, me gustaba hacer poesía, me gustaban muchas cosas, porque ahí te faltan los libros de poesía. Ah, no me los dio. No, claro. <laughs> siempre Son, son y, íntimos. Y una historia que hicimos del faro Roncali también, que mm. está eh, para resaltar el trabajo de los fareros, que son muy importantes. Por ahí empezamos a hacer lo, los primeros intentos de escribir de publicar lo que se escribía, porque muchas personas escriben y los escritos se quedan olvidados en los rincones hasta que se pierden totalmente. Pero esta es una joya de compilación. Publicar de... Este libro fue de esas casualidades eh, que, que se presentan una vez en la vida. Y llega un compañero de ese sigma y me dice... Si me das lo que estás eh, escribiendo, te lo publico. Digo, yo lo que estoy haciendo son historias locales de un... No tiene ese valor para publicarlo. Pero entonces inmediatamente se despertó en mí aquella escritora frustrada de toda <laughs> la vida y empecé, le invito a un compañero mío que trabajaba, era subordinado mío, vamos a escribir el libro. Y me dice, usted está loca. Así, ¿Ah, digo, no, no estoy loca, vamos a eh, todo está en disponerse. Bueno, no, no fructificó, pero empecé a trabajar ese libro y lo imprimieron en Caja Madrid y quedó muy bueno el libro. Es, Tiene una colaboración. Las caguamas, las caguamas maravillosas que van y, a desovar. Se contrató a un eh, fotógrafo que hizo las fotografías originales para el libro. Sí, es Todas esas fotografías fueron hechas. El primer libro de Gina que sale de imprenta o que tiene a Gina entre sus autores es Guanaca Vive. donde se guarda el sol de Cuba. Después viene la deuda con Guantánamo. Y este libro que no, no tiene. estas normas de conducta. Bueno, normas de conducta, pero digamos también, que este es un libro más. Eh, exacto. 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 No, no es un libro de memoria, no es un sí, testimonio. No, no. Después viene historia de una gesta libertadora. Que yo nada más tengo una observación que hacerle. Por el título, la gente cree que esto es una recogida de testimonios y ya, cuando realmente es una novela. Es una novela que lo único que necesita es que le desarrollen los personajes para darse cuenta. Aquí está contada la historia del movimiento revolucionario, no solo de Guantánamo, porque una de las características que tiene esta pareja es que ellos son protagonistas del alzamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos son los que eh, hacen o por lo menos Camacho por órdenes de Fidel, es el que penetra al ejército a los altos mandos para que colaboren con, con el 26 de julio con el ejército rebelde. Y ese eh, trabajo lo hacemos juntos, exacto. Y cuando ya creen que les toca esconderse en la Sierra maestra todavía les esperaba una tarea más dura. El movimiento en la clandestinidad en la Habana. Es decir, hay una cantidad de acontecimientos aquí que están contados en este libro. Pero yo quiero leer brevemente cómo termina este libro que da comienzo a aquel. Ha triunfado la insurrección, la revolución comienza ahora. Con estas palabras el comandante en jefe Fidel Castro frenaba la intención que Camacho y yo teníamos de ir a Guantánamo a reunirnos con nuestros hijos. Hacía mucho tiempo que estábamos separados de ellos y durante la lucha insurreccional... Pocas fueron las noticias que recibimos de ellos, por la vigilancia que tenían las autoridades sobre la familia para conocer el paradero de nosotros. Era el 5 de enero, víspera de Reyes Magos. ¿Qué mejor regalo para nuestros hijos que nuestro regreso después de tan larga ausencia y festejar con ellos la victoria revolucionaria? Estamos hablando del 5 de enero. Es decir, todavía no ha llegado, ahí estamos viendo imágenes de Fidel prácticamente llegando a La Habana, pero están ustedes en Camagüey, nada menos Camagüey. Estamos la ciudad de Camagüey después del triunfo parecía diferente a como la habíamos visto durante el tiempo que nos tocó trabajar en la conspiración militar. Con el triunfo llegamos a pensar que nuestra parte había terminado y que la cantera revolucionaria había crecido lo suficiente como para disponer del personal necesario. Con esta ingenuidad nos acercamos al comandante en jefe para solicitarle permiso y sin terminar de argumentar escuchamos su reproche por algo que él no esperaba de nosotros. Ustedes también se quieren ir, sí. ustedes también, porque ya otro oficial se había acercado a Fidel para pedirle permiso y ausentarse. También pensaba que la revolución había triunfado. Realmente es cuando Fidel me dice, "No, la revolución no ha triunfado. Ha triunfado la insurrección. La revolución comienza ahora." ¿Y por qué este libro después de este? Cuando se supone, bueno, no, aquí está la historia de Guantánamo, ya entiendo, pero este libro tiene algo que ver con esa con el mandato de Fidel con Fidel, ¿cuánto tiene que ver con sus libros? Bueno, Fidel tiene que ver más con este libro, La Revolución comienza ahora. Porque eh, cuando yo le, do, le mando, uh, le, yo hablo con Fidel por teléfono, cuando él está convaleciente de su enfermedad, de su caída, de todo aquel episodio realmente triste. Y le digo, comandante... Eh, usted no nos ha contado nunca en tantos discursos que usted ha, de, ha, ha dicho sobre el trabajo de la, de la insurrección, el trabajo que se había hecho. Y dice, bueno, te voy a decir un secreto. No lo he escrito porque me faltan elementos de juicio. Digo, comandante, yo escribí un libro que se lo mandé a usted para que usted lo evaluara. Y, y nunca me dio respuesta, dice, él, él se incomodó, me dijo, no lo recibí, no lo recibí, yo tengo la carta remitiéndole el libro, no es, y entonces me dice, mándamelo. Y yo, ya yo le digo que yo he escrito ese capítulo sí. de, la, de, la, de la penetración del ejército rebelde en las Fuerzas Armadas de la tiranía. Y entonces cuando él lo lee, al, al poco rato de hable, hablar conmigo por teléfono, él manda a un ayudante que le recoja el libro. Él me dijo, ¿me lo puedes dar? Digo, ¿cómo no? Como le mandé ese, le mandé otros libros que yo tenía. Pero ese era el libro importante que a mí me hacía falta que él leyera. Y terminó así. Demoró, demoró unos cuantos días. Y me llamó, dice, leí tu libro. Ya estaba publicado. Ni le quites ni le pongas. Está muy bueno. Ya me lo evaluó. Y Camacho le dice, comandante, si usted lo encuentra bueno, hágale una evaluación al libro que eso sería para nosotros muy bonito. Y Fidel dijo, ah, está bien. Él era complaciente con nosotros, realmente era así. Y demoró unos cuantos... Semana. Y un día nos llama, a Pina, a, estábamos en Guanacabive y habla el ayudante conmigo y me dice que Fidel nos está esperando. Le digo, bueno, no puedo salir ahora porque tenemos una reunión. Yo, yo no sabía, yo no podía suspender la reunión. Dice, bueno, eh, de todos modos, el, no sé, la cosa es que llega Camacho. Y dice, no, no, si Fidel nos manda a buscar, se suspende la reunión y nos vamos para allá. Bueno, en eso entendiendo que todo, sea el jefe, tenía sabe la, tomar decisiones. Tenía toda la razón, exacto. Suspendimos la, la, la reunión y vinimos y es cuando él nos lee el prólogo, que más que un prólogo había escrito un capítulo. Claro. A mí me dio tremenda satisfacción eh, ese prólogo porque él extrae cartas, que estaban publicadas ya en el libro y la incorpora en su prólogo esto es muy bueno porque un prólogo de Fidel iba a ser más leído que el libro así mismo esa es la segunda edición vamos a volver aquí tenemos una foto preciosa estos son ustedes en los primeros años de la revolución sí en nos, un barco pero eso nosotros nosotros éramos muy buenos pescadores, ¿Pescadores? <laughs> y nos, alguna y vez nos, los secuestraron también y nos dábamos ¿no? nuestra escapada para ir a pescar y eso. ¿Alguna vez lo secuestraron a, a Camacho? A Camacho, sí, sí porque ya. En una, pe, en una pesca, ¿no? Ya. Mira, ya. Esa otra historia, te este voy a, a robar mucho tiempo. A venir, eh, Camacho sale del, min, eh, del ministerio producto de todo el sectarismo. y todas Eso es corriente. Pero estamos saltando, estamos saltando. Por eso te dije, No, vamos, va, a ir atrás, vamos, vamos a ir, a ir a atrás. Seguir, Yo por eso quisiera la otra foto que estábamos teníamos hace un rato, que es la portada de este libro. La portada de este li ¿Esta foto es en Camagüey? Esa foto es, es, es aquí en La Habana. Es aquí en La Habana. Es aquí en La Habana. En Pero playa. Es al, al triunfo mismo de la revolución. Al triunfo mismo de la revolución. Ya, están los dos a la par. Yo voy a, a leer un fragmento que a mí me emocionó y me sacó mucho las lágrimas. Cuando al triunfo de la revolución, cuando entra eh, el ejército rebelde, al, del 20, entra aquí a, a La Habana, y usted quiere montarse con sus compañeras del, de, del, pelotón, Mariana del pelotón de las Marianas. Esto es. Breve, al, al final voy a hablar yo casi más que usted, pero me interesa leer esto del prólogo. No. El día 8 de enero esperamos la caravana rebelde en la Avenida de las Misiones, los integrantes del pelotón de las Marianas, las... Viajaban juntas sobre un transporte que parecía lleno de algo tapado con una lona verde olivo. Ellas arriba parecían estatuas uniformadas donde los últimos rayos del sol se reflejaban en sus ojos. Les pedí que me incorporaran, pero su capitana Isabel Rielo se negó. Sentí mucha tristeza. Ella no conocía cuántos riesgos, cuántos sacrificios, cuántos peligros. Yo había sufrido por la misma causa por las que tuvo que pasar el pelotón Mariana Grajales. Yo estaba entre las que votamos a favor de su formación el 4 de septiembre de 1958 en la Comandancia de La Plata, pero no conocían que mi misión había sido otra. En el llano y en la sierra y como ellas muchas veces arriesgué la vida y pude haber terminado como Lidia y Clodomira. Mientras caminábamos por la acera, Camacho me apretaba los hombros con su brazo, Marcial me ofreció su pañuelo. A nuestro lado, la caravana de la victoria arrastraba al pueblo que desbordaba la avenida. La alegría del pueblo se expresaba en gritos, abrazos, vítor a Fidel, al Che, Camilo. La sola presencia del uniforme rebelde era motivo para la felicitación, el agradecimiento, los abrazos y en medio de aquella concentración humana. Escuchamos en silencio el discurso de Fidel. Pero usted entró a La Habana llorando. Estaba el 4 de septiembre del 58 cuando se crea Yo, que, el pelotón de que la Yo Me río mucho también, soy muy sentimental. Cuando tú lo lees, tengo que hacer un esfuerzo para no llorar. Sí, me quedó me bien, bello. Es parte del sentimiento, porque al mismo tiempo, para muchas compañeras de la lucha, seguramente usted era aquella mujer que andaba con el marido mientras otras, otras tenían que estar solas Exacto, en la sierra. Sí. Pero pocas mujeres de las que estaban en la sierra habían dejado a sus hijos cuatro niños pequeños. Y la más pequeña, cuando yo cumplí la primera misión que me dio Fran País, tenía cuatro meses. Es y estuve Alicia, y estuve cuatro estuve 15 días en Santa Clara. Incluso no pude regresar a la casa para decir que iba a salir. Me ausenté. Estos misiones. son los cuatro niños que los estamos viendo ahí. <laughs> son. La, la sí. primera vez que hablamos de sus libros, le dije, ¿cómo pudo Gina separarse de esas cuatro criaturas? Ya Lisita ahí está un poco más grande. Irse con su esposo a la guerra a la incertidumbre, al no se sabe qué va a pasar. Al no se sabe. Y usted me dijo, llevo 50 años esperando esa pregunta, ¿por qué? Yo creo que hay un sentimiento patriótico que nació en nosotros, allá en Monterruz, en, en la finca de mis padres. Mi padre había sido también un luchador eh, obrero en la hermandad número 10 de Guantánamo. Y el machadato lo había perseguido tenazmente y todos los compañeros le propusieron que se ausentara de la ciudad porque lo, iban, lo podían matar. De todas esas historias también devino saber por qué mis padres, yo no conocía a mis abuelos, por qué no conocía al resto de mis tíos. Y entonces porque Weiler. Había hecho la reconcentración y mis padres, mis abuelos que vivían en Sagua de Tánamo fueron reconcentrados, parte de la familia en diferentes lugares. Mi padre vino para Guantánamo con tres de sus hermanos y, se, y no, no hizo contacto más con el resto de la familia. En aquellos años no eran las comunicaciones como ahora, eran muy difíciles todas las las comunicaciones ellos son víctimas de las epidemias que dejó la guerra y, y van muriendo y no se reencuentran además era, en Cuba quedó en una total miseria uh -huh. entonces no ahora uno dice pero tan fácil que hubiera sido hasta pie me voy no era tan fácil no, no, y la reconcentración era hambre. Hay un la millón de, de cubanos que murieron sí. en, en esa reconcentración y murieron de hambre. Sí. Que eso yo, casi, estoy, no yo estoy escribiendo otro libro que habla de la reconcentración y de todos los, los muertos que aportó Guantánamo en esa reconcentración. Esa fue una etapa muy triste de los cubanos, de las cuales se habla muy poco. Ahora, usted no vuelve a hablar con los niños, no vuelve a verlos, ¿hasta cuándo? Nosotros podemos regresar a Guantánamo porque la idea de nosotros en Camagüey, cuando entra Fidel día 4 por la noche, era pedirle permiso para ir a Guantánamo y por lo menos, realmente nosotros pensábamos que regresábamos al trabajo del ferrocarril y la vida normal. Camacho trabajaba en el ferrocarril, claro. dirigía en el ferrocarril de Guantánamo. Y entonces ahí es cuando Fidel nos dice a dónde van. Digo, no, comandante aguantamos, a ver a nuestros hijos y a nuestro trabajo yo iba adelante yo era más decidida y hablaba con mucha soltura y entonces dice Fidel, bueno no voy a decir todas las cosas que nos dijo porque hizo alusión a sus problemas personales también sí. de la familia y entonces dijo digo comandante, dice ustedes también me van a dejar solo, ustedes Camacho y yo Digo, no, comandante, el pueblo entero está con usted. Y entonces ya triunfó la revolución, le digo yo. Dice, no, la revolución no ha triunfado. La revolución comienza ahora. Ha triunfado la insurrección. Fidel me ha hecho una descarga así, ha triunfado la insurrección. La revolución comienza ahora. Claro. Y ahora va, será mucho más dura y más necesario que ustedes estén. Mira, vayan, y entonces dio la orden. Cuando él le, él le da la orden a Camacho, pero él se dirige a los dos: recojan los, los blindados de Camagüey y me esperan en La Habana. Los blindados ya, de Camagüey que fueron parte también de evitar que hubiera fractura en es, la entrada a la Es lo mismo que le tocó hacer a Guillermo García en Oriente, uh -huh. que recogió los blindados y los, los concentró en en el donde está la Virgen en la Virgen del Camino sí y en de la Caridad y ahí esperar ah, en el cobre, cobre, cobre. a sí, esperar claro. la, las orientaciones de Fidel y él viene para La Habana con los blindados de Oriente claro y de otros pero bueno los de Camagüey los traemos Camacho y yo pero con una con una locación ¿y de y ya ya no ven a los muchachos hasta que se los traen a los muchachos para ya que... nosotros después Fidel cuando está en Ciudad Libertad le dice a Camacho, mira, esa avioneta, ahí estaban eh, las, las dotaciones aéreas que manejaba Batista, que era Aerovías Q y eso estaban ahí en Ciudad Libertad. Y dijo, mira, esa avioneta no te puede seguir, servir para ir a buscar a los muchachos y vienes enseguida. Le quiso decir, no quiero que te quedes allá, vienes. <laughs> Nosotros no pudimos ir enseguida porque a, nos, a Camacho lo nombran.. Ministro de Transporte. No era ministro, era eh, Secretario. delegado de la Corporación Nacional de Transporte. Y entonces nosotros tenemos que asumir esa tarea. Estábamos también en la tarea de la, el, la revisión de los... Eh, Batistianos que habían cometido Crimen. delitos de, de lesa humanidad se puede decir. Y entonces, cuando lo llama Rutia y le da la misión de ir para el Ministerio de Transporte, ya había que entrar en, en la claro, toma de aquí transporte. Es interesante porque quienes, es decir, son Fidel y perdón, Raúl y Vilma, quienes reciben en Ermita, donde ustedes vivían, al lado de donde están sus hijos la noticia de que Batista se ha ido sí. y que triunfó la revolución pero ahí inmediatamente eh, yo pierdo a Fidel y a Vilma a Raúl digo a, perdón a Raúl que viene a incorporarse con Fidel por aquí por San Luis cerca eh, que es cuando ellos entran al, a, a las zonas de, de Santiago de Cuba en las lomas de del, en la sierra de Castel, sí. donde ahí se incorporan todos y esperan a la. La ofensiva final. La ofen sí, porque lo, se pensaba tomar Santiago. Los guardias, de, exacto, los guardias de, del cuartel Moncada van y se reúnen con él allá en. Pero antes de cerrar este capítulo, uh -huh. eh, Georgina Leiva Pagán, Gina, la madre de esos cuatro niños, eh, nunca sintió remordimiento de haberlos dejado. Hay otro momento en este libro en que aparece. Que usted está aquí, Camacho es detenido, es preso de Esteban Ventura Novo, el peor, eh, la quinta estación de, de policía, y las torturas que se narran aquí son terribles. Y también la búsqueda que usted hace de su compañero, de su esposo, durante tanto tiempo sin... Este es un episodio largo. Es, decir, es la segunda vez que se separa de los muchachos. Pero esta es una separación... Transitoria. Ya. Porque eh, como había tanto cuando el 30 de noviembre Camacho es muy perseguido y sentenciado a muerte, si lo encontraban lo iban a matar. Por los hechos de ermita. Por los hechos de ermita, porque lo acusaban de haber asaltado el cuartel, de haber ajusticiado guardia rural, cosa que era mentira, totalmente falsa, pero se orquesta Aquí está desmentido. Se orquesta todo eso para eh, tener una justificación para asesinarlo cuando cayera en manos de ellos. Entonces, trabajar la clandestinidad tenía para nosotros un riesgo muy grande. Y una de las cosas que a mí me parecía que era importante, mi suegra incluso me autorizó que ella se hacía cargo de mis niños y yo me hiciera cargo del hijo de ella, que era Camacho. Y entonces, ya yo venía trabajando desde el 30 de noviembre, ya tenía el enfrentamiento a la Guardia Rural, eh, eh, apresan a mis padres, apresan a mi hermano, toda una odisea. Pero bueno, son todos las, los avatares de la clandestinidad y, y en esa parte... Nos demoraríamos mucho sí. en la entrevista porque. No, que lean caer, el libro, que lean el libro. Sí, Aquí en está. una clandestinidad muy larga, que y tiene muy mucho. Yo siempre trataba de cumplir misiones y regresar a Ermita, porque a mí me vigilaban, ellos juraron que donde yo estaba, estuviera, iban a coger a Camacho, porque éramos una pareja muy unida, que siempre nos, habíamos vist, nos habían visto juntos. Y que donde yo estuviera lo iban a coger. A Ten, yo tenía que cuidarme, tenía que cuidar ese, ese detalle de salir, cumplir misiones y regresar a Ermita. ¿Cuántos años juntos ya? Nosotros llevamos 74 años. Ya. Son bodas de que ya <laughs> van a cumplir 75, ¿no? Por ya. ahí anda la foto de la boda. Pero yo sí. quiero volver, aunque ya se ha visto bastante, el día de los 100 años de de Camacho se transmitió en el noticiero. Ahí está la boda, esta es la boda, la foto de la boda, ¿no? Sí, Aquí ese fue un, un 26 de febrero ¿Qué edad de, del 50. Dos. Yo tenía 19 años, Camacho tenía 25. ¿Y desde entonces es su primer amor? Sí, siempre estuvimos juntos. Yo tenía muchos enamorados. Los enamorados hoy nos, eh, tienen una connotación diferente a la que tenían en aquellos tiempos. Los enamorados eran pretendientes ya. que te cortejaban, te querían hacer, y, y yo era una persona bailadora, alegre, de un carácter siempre, ese. pero era, eh, yo veía a, a los compañeros como hermanos de la familia, jugaban pelota con mis hermanos, pero nunca hubo amoríos ni cosas de otro tipo. ¿Qué tenía Camacho que se la llevó? Quizás porque. Porque le regaló el libro del Quijote. No coincidimos. Eh, el amor es algo inesperado. No, pero yo la verdad que me sorprendió cuando me dijo, me regaló el libro del Quijote. Yo Entonces, te lo enseñé. Casi, ¿sí? nadie, eh, eh, casi nadie hace ese regalo, un libro tan. Uh -huh. enorme. Bueno, en esta época nadie, pero en aquella época. Pero además es muy, de, muy dedicado, muy. <laughs> No, bueno, todo. vamos a ver este reportaje de nuevo de Manolo Rodríguez Sala, que cuenta la historia de amor de estas dos personas que ya les dije. Además confirma mi teoría, cuando las parejas duran muchos años, uh -huh. tienen muchos años de vida también. Vamos a verlo. Para el comandante Camacho hubo personas y momentos decisivos en su infancia y juventud que lo hicieron revolucionario. Mi abuelo por parte de madre era de la tropa de Calixto García. Él combatió en Santiago. Imagínate como él, Mambí despojado de la gloria del triunfo, como podía sentir y como sembró en su familia y en sus nietos, sobre todo, que estábamos ávidos de saber. Desde esa infancia empezamos a recibir la influencia de rebeldía contra esa dominación del norte. Y a la influencia familiar se sumó el entorno. Aunque yo nací en Santa Lucía de Holguín, pero crecí en el Central Ermita de Guantánamo, y tenía realengo 18 con la lucha de Lino Álvarez, para el cual nosotros siendo adolescentes tratamos de conseguir alguna arma, aunque fuera una pistola. Para los campesinos del vínculo que conocíamos la lucha de Niceto Pérez, aquella influencia de la lucha obrera, de los azucareros, del sindicato del Central Hermita, donde yo, siendo un adolescente, conocía a Jesús Menéndez. Y yo creía que había nacido demasiado tarde. Sentía la envidia de haber sido uno como ellos. El comandante Camacho considera que conocer a Fidel marcó para siempre su vida. Tuvimos suerte que nos nació un Fidel, que supo interpretar el sentir de nuestro pueblo, las necesidades de nuestro pueblo. Y si te digo que de Fidel, yo pienso que a él lo unía la inteligencia y el valor. Fidel sabía siempre lo que venía y tomaba las medidas para lo que iba a venir. Y era muy difícil que se equivocara. Se sucedieron misiones específicas en la sierra y en la clandestinidad. La penetración del ejército de la tiranía, dirigir el alzamiento de Cienfuegos y luego del triunfo de 1959 fue designado para integrar el primer gobierno como ministro de Transporte. Participó en la construcción del Partido Unido de la Revolución Socialista en las Fuerzas Armadas. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde su creación hasta su octavo congreso, integrante por varios años del Buró Político, primer secretario en Pinar del Río, La Habana y Santiago de Cuba, y embajador en la extinta Unión Soviética, fueron algunas de sus responsabilidades. Hoy, con 100 años, se mantiene como director de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Península de Guanacabibes. Yo conocí a Guanacabíbe que Fidel me invitó a ir en diciembre del año 68. Y cuando yo conocí la península aquella, me impresionó y además jamás olvidaré aquellas palabras de Fidel. Cuiden esto, esto vale mucho. Por eso cuando concluí mi misión en la Unión Soviética, que recibí un mensaje de Raúl, que retornaba, que tendría otras responsabilidades. Y estando en Santiago de Cuba con Fidel, Fidel me dice, ¿qué vas a hacer? Y digo, comandante, lo que he hecho siempre, lo que usted me indique, eso haré. Pero si me lo permite, me gustaría trabajar por el desarrollo del extremo occidental de Pinal del Río. Y no me dijo ni sí ni no. Pero los pocos días me llamó y me dijo, "Oye, está autorizado. Trabaja allí y lo defiendes." Y precisamente al desarrollo y la defensa del extremo más occidental de Cuba ha dedicado sus energías el comandante Julio Camacho Aguilera en los últimos 34 años. Por el genio de Fidel, por el ejército que se formó y por el pueblo que nos apoyó, todo eso contribuye en un sentimiento que nos hace no renunciar para seguir trabajando. ¿Qué importa que este organismo tenga 100 años si hay un espíritu de lucha, si hay un espíritu de seguir, de seguir trabajando mientras haya mente, mientras haya energía? Y con esa intensidad yo sigo viviendo, pero sigo viviendo con la satisfacción de saber que se está sembrando conciencia, como Fidel quería sembrar conciencia. Aquí está la revolución. Esa es la satisfacción más grande que yo puedo sentir. Que seguimos en revolución. Ahí van, ahí van los dos juntitos. Eh, cuando cuando Camacho asume esas tareas tan tremendas como eh, llevar... En este libro se entera uno de que no es tan sencillo dirigir el Ministerio de Transporte, que no se llamó así originalmente, pero eh, es, aquello estaba repartido entre todos los parientes de Batista, ¿no? Y había un latrocinio y un robo a las mil manos. Eh, sí. lo, la, el transporte. El eh, transporte sí era una. Un, un aquí gran... también está contada la historia de mm. los primeros viajes a Checoslovaquia, a Polonia, de la compra de las Leyland en, en Gran Bretaña, en fin, hay. Cosas que después te ayudan a entender cuánto hizo la revolución por el desarrollo del país y cuántas cosas fueron frustradas por el bloqueo y otras trampas. Pero mientras tanto él cumplía esas misiones, ¿qué hacía Gina? Gina que estuvo clandestina que cumplió misiones. Bueno, igual. cuando triunfa la revolución, eh, lo primero que hago es organizar la familia. Era muy importante tener un local para vivir, para traer a los niños, incorporarlos otra vez a mis cuidados. Y eso fue lo primero que hice cuando hicimos el viaje a Ermita, que fue ya casi finalizando el mes de enero, yo traje a los niños. Todavía no teníamos dónde vivir, seguíamos clandestinos. <laughs> y después eh, ya los incorporé a una escuela particular, que era muy buena, una escuela... Eh, para los niños pequeños, hasta que se nacionaliza Ciudad Libertad y ya se abre como una escuela y ya yo lo traslado para allá, pero mientras tanto yo le pagaba un, una escuela particular, que era lo que había. Y es en ese tiempo que ellos están en la escuela, yo estoy trabajando también en cualquier cosa, hasta que un día me llaman de... de el, Yes. María Caridad, María Caridad, Molina, la esposa de Dórtico, me llama a una reunión a Palacio, yo no sabía para qué era, yo la conocía de la clandestinidad y de Cienfuego y todo ese, a los dos, pero no sabían, en esa reunión era muy grande, fue donde se gestan las primeras, se reúnen todas las mujeres cívicas que habían trabajado en diferentes cosas con Fidel, con otros iba a, a surgir el embrión de lo que iba a ser después la Federación de Mujeres Cubanas. Claro. Nos reunimos en Palacio y ya yo empiezo a trabajar eh, en, este, en esta gestación. Era, era eh, Federación de Mujeres Cubanas por la Liberación de Latinoamérica. Era un nombre largo, así, sí. <laughs> hasta que al año siguiente es que se funda la federación de mujeres sí, en 1960. Cubanas. yo soy del grupo de vilma que me incorporó en esa reunión en, en el en palacio con la reunión que convoca maría caridad molina porque vilma era de santiago de cuba yo era de otro lugar estaba viviendo en la Habana y ya me conocían porque en la clandestinidad yo tuve que hacer un periplo de muchas casas que nos albergaban y Aquí mismo en La Habana. Yo era bastante conocida aquí y era conocida en Santa Clara también. ¿Como Gina o como Sonia? Como Sonia. Sonia es el nombre de guerra. Desde que yo vine a la primera misión me pusieron un nombre clandestino que era Sonia. No lo escogió. Mi nieta mayor se llama Sonia por ese nombre y entonces de ahí eh, empiezo a trabajar en la gestación de lo que iba a ser la Federación de Mujeres Cubanas. Ya. Y esto, estos niños ya, aquí ya son adolescentes, pero. Ya aquí son, ya son camilitos, ya ellos están terminando. Cuatro. Sí, los cuatro pasaron por los camilitos, ellos eh, estudiaron en Santa Clara, estudiaron en Ciudad Libertad, <laughs> donde quiera que ustedes Corriendo <laughs> <me> con <iba>. ellos. <laughs> y ya ahí, ya ellos son eh, los muchachos que van a estudiar a la Unión Soviética. A la última, que es Alicia, pues no la querían mandar, porque decían que nos mandaban a todos los muchachos. Y Alicia, muy compungida, viene un día y me dice, bueno, bueno, mami, yo me tengo que quedar con ustedes, porque dicen en la escuela que, que ustedes se quedan solos. Digo, ¿cómo que nos quedamos solos? Eso es injusto. Y entonces yo meto una bronca porque Alicia sí si tiene derecho también. Claro. Si ella tiene derecho que no seamos nosotros un obstáculo. Y la libero de ese compromiso. <laughs> y ella también está escantera para ir a estudiar a la Unión Soviética. Y ya después ustedes son también embajadores. En la Unión Soviética. No, pero Muchos ya, años ya cuando nosotros vamos de embajadores, ya ellos han regresado. Ya todos han regresado. Ya, lo, ya cada uno de ellos tiene un niño. Y lo ya. más interesante es que la familia nunca más se separó. Porque yo cada vez que paso por su casa hay algún hijo, algún nieto, algún familiar. Y los bisnietos. Y los bisnietos. Eh, ¿Cuántos eh, son? Ya? Es una gran suerte que todos eh, son muy apegados. Sobre todo se apegan mucho a mí porque yo soy un muchacho igual que ellos. Y ellos se sienten a su gusto. Los mayores eh, vivían para donde quiera. Yo iba para Santiago, para Santiago iban ellos con nosotros. Y, y así siempre fue muy... Y en Guanacabí ellos no se perdían un viaje a Guanacabí. Siempre claro. que no les interrumpieran las clases. El estudio siempre fue lo primero. Ahora, Gina, es, esas tareas en la federación, pero luego también ahí hay... Muchas fotos donde se ve Gina como en un papel de orientadora, de guía, de algunas cosas. Cuando iba a provincia, cuando Camacho tiene que dirigir en Camagüey, perdón, en Santiago de Cuba, en La Habana, en, eh, varias, en Pinar del Río. Sí. que hace, que ya, hace la esposa de Camacho? Cuando Aguilera. yo voy para, para Pinar del Río, que es en el 58, porque... En, hay dos veces. En Santa Clara, Camacho organiza, es parte del, del ejército. Sí, sí, pero estamos hablando del pre-revolucionario, la época antes de la revolución. No, antes de la revolución nosotros estábamos, trabajamos muy juntos, porque a los a los a estos compañeros que trabajaban la clandestinidad, le ponían siempre alguna compañera para que que le sirviera de acompañante, Ajá. pero yo era clandestina, y entonces Frank dijo, porque que sea Sonia la que ande con Camacho, y es de más confiable, y nos quitamos esta preocupación de tener que estar buscando claro. algo. Y, y, y se hacían pasar por un médico y su esposa, Fuef. hasta que un día necesitaron un médico, y Camacho <laughs> no sabía que hacer. No sabía, eso fue en Santa Clara. También está contado. Eso aquí. se buscó un rollo... Sí, porque son anécdotas que parece que no, pero marcaban a uno cosas muy. Hablando de marcas, eh, hace poco me dijo, bueno, lo único que le pasa a Camacho es que ya no oye muy bien. Lo raro es que oiga un poquito, porque prácticamente las torturas fueron para dejarlo sin. sí, esas audición. torturas se llamaban de teléfono. de teléfono que le daban con, con dos manoplas en los oídos. Y eso va dañando eh, los tímpanos. Y a él le dañó bastante. Es posible que fuera de, de su naturaleza, pero, pero de que recibió los golpes en los oídos con las manoplas, sí es verdad. También él se quejaba de que muchos años duró las huellas de los golpes que le dieron en la quinta estación de Puerto. A él le dieron muchos golpes en la espalda, le daban mangueras calientes. Y, la, y cuando la manguera caliente te da en la saca la piel claro. y entonces la camisa que él llevó se destruyó de las mangueras calientes bueno es terrible lo que se lee sí. aquí al punto de que eh, la única la única agua que podían consumir era, era la el inodoro la del pues sí, el tanque del inodoro del tanque que del normalmente inodoro. esos tanques van recibiendo el agua que viene de las tuberías que se llenan de suciedad claro, cualquier claro. tanque de eso es un agua y ahí conoció, es decir, por lo que este libro cuenta, Camacho estuvo en manos de los peores torturadores Asesino, sí. y asesinos de la dictadura de Batista. Sí. Desde Ventura hasta Pilar García y un grupo de ellos, por lo menos estuvieron eh, en, la, en la práctica de la tortura contra los compañeros de ustedes. ¿Librarse de las torturas eh, eh, es posible? Que cuanto más tú sabes, más esperanza tienen de sacarte lo que tú sabes. Y entonces, como Camacho había estado en Cienfuegos, el levantamiento de Cienfuegos, a, él, a ellos se les pierde el, el cabecilla del 26 de julio. Claro. Ellos nunca descubrieron quién era el cabecilla. Porque del... lo reclamaba Cornelio Rojas. El asesino de Santa Clara. Exacto. En fin, tendríamos que hacer otros programas porque en estos libros hay para hacer series, series de televisión y películas. Los recomiendo muy enfáticamente. Aquí también, en este libro, eh, La Revolución Comienza ahora, que es la gran motivación que nos ha traído a, a invitar a Gina. Está recogido toda la confrontación entre la burguesía, entre el gobierno que el, la dictadura que abandonaba y el nuevo gobierno que surgía la, cuando Fidel renuncia como primer ministro hasta que Urrutia renuncia como presidente. Es realmente fascinante lo que contienen estos textos que yo estoy eh, recomendando especialmente. Pero tengo que hacerle una última pregunta: ¿cómo es eso de que empezó a escribir otro libro? Bueno. ¿A los 93 años? <laughs> Mientras la cabeza no falle, se puede escribir. Ahora te, el, el tiempo es el que me está fallando. ¿Ahora? El tiempo, reloj. Ah. Porque tengo que dedicarle mucho tiempo a Camacho, que ha perdido casi la visión. La movilidad ya no es lo mismo. Pero yo además escribió. me gusta el jardín, me gusta el huerto. Yo tengo y le gustan un, los nietos. Me me encantan los niños y mis nietos son para mí así fascinantes. Me dicen cosas que... Pero está escribiendo. Pero estoy escribiendo un poco memorias que ya lo tengo bien adelantado. Las memorias se sacan, te, sale, te sacan un poco de esta rutina. Pero tengo otros libros que también me han encomendado, como es la historia de vida de Lince, Arturo Lince González. ¿Cómo no? Usted lo conoce. Y ustedes lo conocen. La unidad militar que está donde estaba la finca ah, de mi bisabuela. Porque se llama Lince, 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 cuando a él lo sientan por primera vez en una escuela, da la casualidad que lo sientan al lado mío. Y él tenía los ojitos azulitos. Era un niño muy lindo. Y, y yo tenía 12 estos... años, más o menos, 11, 12 años. Y él me miraba con los ojitos así tan tristes. Porque claro, también eran las escuelas multigrado. Se eran, nos acabó el tiempo. Sí, así. Es. Yo quiero sencillamente un mensaje de una mujer que ha vivido 93 años al lado de un hombre, a veces siendo solamente su sombra. Y si tuviera que decir en una frase lo que ha sido la vida de Gina al lado de Camacho Aguilera y lo que ha significado para ustedes todo este proceso que cuentan en estos libros. Es importante coincidir, que las parejas tengan una coincidencia de, de vida, de esperanza, de la familia, que la fami las dos familias sean muy bien llevadas. Eso consolida mucho el matrimonio. Y nosotros nos casamos muy enamorados por un lado, para Camacho eh, estar conmigo para arriba y para abajo era indispensable. Para todo, él no. Incluso yo tengo fotografía que yo estoy en la estación del ferrocarril trabajando con él. <laughs> Todavía no habían nacido mis hijos, entonces nos llevábamos eh, muy bien y las familias nuestras, mis padres y la familia de Camacho también coincidían muy bien. Eso une mucho. El a amor las, es el secreto. A las familias. Mis hijos fueron los primeros nietos de la familia de Camacho. Y entonces muchas cosas son muy importantes. Ellos eh, nos apoyaron mucho en todo lo que podíamos eh, realizar y nos vieron siempre como un paradigma familiar. Eso creo que nos ayudó bastante. Eso tiene me... un nombre que se llama Amor, yo le decía. Claro, pero, y, pero la familia contribuye mucho. Los amores a veces por ser los familiares se destruyen y realmente es un, es un crimen. Yo creo que consolidar los matrimonios, que los niños vean en sus abuelos eh, cosas muy importantes, como mis nietos que a veces ven en mí algo que, que, que para ellos es imprescindible la abuela. Y entonces eso eh, consolida mucho dos familias hasta ahora. Bueno, que podamos hacer otra conversación a los 100 años. Porque me imagino que estará, si está tomando el agua de Guanacabíves llegará a los 100 años igual que Camacho. Yo creo que es mejor no llegar tanto <laughs> Camacho, porque me tiene a mí que lo estoy ayudando a que llegue. Mi meta eran los 100 años. ¿De Camacho? De Camacho. Pero no creo que los míos lleguen a 100 años. Bueno. Yo creo que realmente creo que lo mejor es mm, lo que he hecho hasta ahora. Yo creo que le aporté a la patria un patriotismo desinteresado, realmente desinteresado. Bueno, pues. Y un patriotismo creo que, eso, que es además emblema y es paradigma, como usted y misma dice. Y creo que además hemos dejado en nuestros hijos y nietos un legado también de compromiso con la patria, que eso creo que es muy importante. La gracias. patria tiene que ser siempre lo primero que siempre está en peligro. Nosotros todavía tenemos que seguir defendiendo nosotros nuestra revolución. Tenemos que re defender nuestra soberanía, nuestro país y el, y el progreso del país. Gracias, Gina. Gracias por los libros, gracias por la oportunidad de este, de este conversatorio y por permitirme también que ustedes vean más de cerca a esa mujer que siempre fue. La sombra por amor de un hombre que también hizo, ya lo oyeron, un, un papel tuvo, un papel extraordinario, lo tiene todavía. A los 100 años sigue trabajando. Julio Camacho Aguilera y Georgina Leiva Pagán, a su familia, gracias también por la oportunidad. Muy buenas tardes, Cuba.